Hola amigos, desde aquí, de Fion Televisión para toda la provincia de Málaga, hoy vamos a compartir con ustedes un nuevo tema en su programa, nuestro programa, En búsqueda de tu interior. Vamos a hacer una reflexión, como la venimos haciendo en este programa, a usted que nos está siguiendo cada semana con un tema diferente en donde intentamos avanzar en lo que es la reflexión de nuestra existencia, hoy vamos a hablar sobre aquellos temas que no nos gustan mucho, pero que están marcando una realidad en nuestra vida. Hoy la pregunta es, la reflexión es, ¿morirás? Sí. Así, en forma de pregunta. Quizás no lo pensemos, pero es una realidad. La vemos a nuestro alrededor, la vemos en nuestras propias casas, en nuestro propio vecindario, en nuestro barrio. La vemos a diario. Por lo tanto, hoy vamos a hacerle frente. Y para empezar a hacerle frente, hoy quiero traerte una frase. Una frase del latín, una frase de aquellos filósofos que nos enseñaron tanto a reflexionar y hacernos preguntas sobre la vida. Aquella frase dice, memento mori, recuerda que tú también morirás. Es lo que nos quiere decir aquella frase. Entonces, la pregunta es, tú asumes... ¿Que realmente esa es una realidad en tu vida? ¿Tú sabes que realmente morirse es una realidad? ¿O tú no quieres saber realmente que ello es una realidad para ti? Pues bien, amigos, esto no lo podemos maquillar con eufemismos. Porque los eufemismos lo único que nos están indicando son miedos. Esos miedos que nos generan pánicos. Y ese pánico no es provocado por otra cosa más que por el ego. El ego es aquello que se cree permanente. El ego es aquello que se cree indestructible. Pero no deja más que ser una ilusión. Y tú no puedes realmente vivir en un plano egoico. Tú no puedes vivir en un plano de ego. Porque cuando tú vives en un plano del ego, estás desconociendo que eres un ser. Y el ser es impermanente, porque nosotros llegamos aquí y en algún momento nos vamos. Entonces, cuando nosotros hacemos esta reflexión, también nos preguntamos, realmente, ¿qué es lo que hacemos con nuestro tiempo en el aquí y en el ahora? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, estamos también preguntándonos si estamos viviendo con el pasado que nos causa depresión o estamos viviendo en el futuro que nos causa ansiedad. Piensa si tú estás viviendo el presente, es decir, Piensa si tú estás viviendo el ahora, si tú estás haciendo lo que tienes que hacer en el rumbo que te has definido, que te va a llevar a tus proyectos, que te va a llevar a tus propósitos. ¿Estás haciendo realmente la acción indicada hoy o estás en depresión o estás en ansiedad? Porque estas dos últimas no te van a llevar a ningún camino. A lo mejor te van a colocar como víctima, pero el victimismo no te va a avanzar en lo que es tus metas y tus objetivos. Y no te va a ayudar a avanzar porque mira el ejemplo que te voy a colocar. Eh, un marinero no se puede decir que ha viajado mucho tras dar muchas vueltas en su barco, pero sin salir del puerto. Realmente una persona que ha estado allí dentro del puerto dando vueltas, ese no ha viajado mucho. Y tiene un barco para conquistar el mundo. Tú tienes un barco para conquistar el mundo. Y ese barco que tú tienes es la voluntad de tú realmente querer conquistar tus metas tus propósitos. Es muy importante que nosotros no nos vanagloriemos, que nosotros no caigamos en el error de pensar que porque tenemos cierto poder, no vamos a morir. Hay que actuar en la vida pensando y siendo conscientes de que algún día la guadaña tocará nuestras puertas. Y cuando la guadaña toca nuestras puertas, ya no hay que hacer. Eso no es de que espérate un momentico que me voy a bañar. No, llegó y llegó. Y es por esta razón que yo te digo que, por mucho reconocimiento, honor y gloria que tú tengas, también vas a morir, querido amigo y querida amiga. Mira, Alejandro Magno conquistó tantas ciudades que realmente lo que obtuvo fue un gran imperio. Pero fíjate, Alejandro Mando en una de esas ciudades que conquistó, allí también murió. Por lo tanto, nosotros no somos la excepción, nosotros no somos la semilla. Es por ello que nuestra vida, nuestras acciones, siempre tiene que ir realmente encaminadas a disfrutarlas, a vivirlas y a servir a los demás. No te olvides de servir jamás deje de lado esa opción de dar la mano al que lo necesita. Porque fíjate que Hipócrates, el padre de la medicina, curó muchas enfermedades y murió por una de ellas. Entonces dime tú realmente si esto no te hace reflexionar acerca de lo que es tu vida. Y por ello es importante reflexionar. Si estás viviendo acorde con la premisa de que un día vas a partir, y si estás, haciendo, estás viviendo acorde, hoy le has dicho un te quiero a tus hijos, le has dado un te quiero a tu pareja, hoy al despedirte de tu hijo cuando salías para el trabajo o cuando lo dejabas en la guardería, ¿recuerdas el gesto de su niñez? ¿Recuerdas el gesto infantil? A veces nos bañamos, nos duchamos tan rápido que ni nos damos cuenta. Y a veces esto hace que ni siquiera nos demos cuenta del vecino, del hermano, de los padres, del amigo. No, vive la vida en plenitud. Y cuando vivimos la vida en plenitud, te estoy diciendo que estás disfrutando todo, lo estás dando todo, pero también estás siendo una persona que está preparada dentro del marco de poder realmente disfrutar, compartir. Mira, el Buda nos dice que hay tres mensajeros y es muy importante tener en cuenta estos tres mensajeros. El primer mensajero es la enfermedad. En la enfermedad tú puedes hacer una evaluación de que en la vida todos tenemos dificultades y que tenemos que afrontarlas y que tenemos que sobrepasarlas. Pero también no, la vida nos dice, según el Buda, que el segundo mensajero es la vejez. La vejez nos está indicando que vamos en decadencia, que todo se va acabando, que nosotros vamos mermando y que por lo tanto debemos reflexionar de que no somos, como lo indica el ego, no somos permanentes, sino como lo indica el ser, somos impermanentes. El tercer mensajero, ¿sí? Te recuerdo, enfermedad, vejez y el tercer mensajero es la muerte y con esta como te digo no hay tu tía que valga como se dice en mi país no hay opción esta llega para el que tiene mucho dinero y para el que tiene poco dinero o digamos tiene nada esto llega para el justo y llega para el injusto esto llega para el buen hijo y llega para el mal hijo. Allí no se escoge. Y por esa razón, tú tienes que vigilar. Tienes que controlar lo controlable. No pierdas el tiempo intentando arreglar lo que tú realmente no puedes arreglar. No pierdas el tiempo intentando hacer cosas en las que realmente no vas a ganar. Haz. Lo que te toca hacer, controla lo que realmente está en tu aspecto de poder controlar. Tú no puedes controlar un trancón, es decir, tú no puedes controlar el tráfico. Tú no puedes controlar en ningún momento el clima. Esas cosas se salen. Tú no le puedes controlar la lengua al otro. Esas cosas se salen realmente de lo que es tu control. Tú tienes que ser resiliente. La resiliencia es sobreponernos al fracaso. Porque cuando nosotros nos sobreponemos al fracaso, salimos adelante. Nosotros no nos podemos quedar pensando que somos los únicos que realmente eh, no tenemos problema, que tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Y por ello la resiliencia nos indica de que cuando nosotros queremos podemos superar todo. En realidad, cuando nosotros hacemos estas reflexiones en nuestra vida, podemos hacer un alto en el camino, mirar, revisar y continuar, pero siempre vamos hacia adelante. Mira, Epicuro, un gran filósofo, decía, Tener miedo a la muerte no es una actitud racional ni inteligente. Y en realidad no es racional y no es inteligente estar con ese temor. Porque mientras tú estás con el temor, estás dejando de aplicar en tu vida las acciones pertinentes para seguir adelante. Simplemente... Lo que te quiero decir hoy es que mira la importancia de estar vivos. Y estar vivos es estar para hacer. Es estar para crecer. Es estar para tener. Es estar para contribuir. Para compartir. Pero esto solamente lo hacemos cuando somos conscientes de que el tiempo en la vida es corto. Corto si tú no haces. Nada. Corto si tú lo pierdes. Es corto si tú no tienes conciencia de lo que es la vida. Pero el tiempo en la vida es largo cuando tú estás encaminado en lo que tienes que hacer, en lo que es conquistar tus propósitos, en lo que es cumplir tu misión. Y te has preguntado, ¿cuál es la misión que tú has venido a compartir en tu vida? Y es por esta razón que aquella frase de memento mori, recuerda que tú también morirás, es de una profunda filosofía en nuestra vida. Porque esto es lo que nos indica, y ya te lo he comentado, es que nosotros somos impermanentes. Y esa impermanencia es la que provoca que nosotros cada día intentemos realmente vivir una vida adecuada, una vida que nos enorgullezca, una vida que nos dé alegría, una vida que nos dé mucha ilusión. Así mis queridos amigos, desde que de aquí de Fion, la televisión que está muy comprometida con la calidad de vida de nuestra sociedad y aquí en este programa en búsqueda de tu interior en donde lo que estamos es invitando a todos a que miremos la vida desde la reflexión, desde la cordura, desde la racionalidad, pero siempre, siempre desde Él disfrute, realmente nosotros podamos comprometernos con nosotros mismos, comprometernos con nuestros vecinos, con la sociedad, para que cada día seamos mucho mejor. Así de que, mis queridos amigos, no olvidemos que nosotros también moriremos. Y por ello, al disfrute, al avance y a ser mejores cada día. Mientras tanto, te digo, en estas cápsulas, te espero la próxima semana que tendremos un nuevo tema de reflexión. Mientras tanto, sé feliz porque tú te lo mereces. Y así despedimos por hoy este programa. Muchas gracias.